La Corporación Tecnológica Aditec coordina la colaboración de las entidades que forman el SINAI, el Sistema Navarro de Innovación, es decir, universidades, centros tecnológicos y de investigación y las empresas. De esta manera, aspiramos desde Aditec a incrementar el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios empresariales que están alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3. Esta colaboración se articula en base a proyectos concretos, algunos de los cuales comenzaron en el año 2015 y han continuado en 2016. 51 proyectos de I+D en total. Existen los denominados proyectos colaborativos, que son proyectos cuyo objetivo es desarrollar nuevos conocimientos en colaboración entre varios agentes del SINAI, y los proyectos tractores, que son aquellos en los que los agentes del SINAI desarrollan nuevos productos o mejoras de los procesos y que cuentan con el compromiso de una empresa para su aplicación industrial. La participación de las empresas es, por tanto, uno de los aspectos clave que se consiguió gracias a la organización por parte de Aditec de mesas sectoriales. Este foro es el foro más adecuado para trabajar en red y en un espacio de innovación abierta y pasar de un modelo de relaciones entre empresa y centro tecnológico basado en un problema, una empresa y un solo centro tecnológico a un modelo en el cual se expone una necesidad tecnológica a un grupo abierto de empresas y de centros que permite establecer interrelaciones entre los propios centros y entre empresas con necesidades tecnológicas similares. Me parece una iniciativa muy buena por parte de Aditec encontrar un foro en el que la línea de investigación vaya de la mano junto con la empresa con un fin y un enfoque común para conseguir agilizar siempre las líneas de investigación y tanto que las empresas y los centros tecnológicos ganen en cuanto a eficiencia y también las colaboraciones que hay con otras empresas que se puedan unir sinergias para diferentes aplicaciones y fines. En la convocatoria 2016 del Gobierno de Navarra fueron aprobados 42 proyectos tractores, en los que están implicadas 35 empresas, de las que 13 son pymes y 22 grandes empresas. Hay que resaltar además que en cada proyecto no solamente es un centro especializado en una determinada tecnología o un grupo universitario especializado en un determinado conocimiento el que participa, sino que tenemos unos cuantos proyectos, una buena cantidad de ellos, en los cuales los conocimientos que se ponen sobre la mesa y sobre los que se está desarrollando el nuevo producto, el nuevo servicio, son de tipo multidisciplinar, añadiendo eso un factor de novedad o un factor diferenciador de la actividad que desarrollamos en Navarra respecto quizá a otras comunidades autónomas. A continuación vamos a desglosar los 42 proyectos tractores coordinados por Aditec de esta convocatoria 2016 por áreas. Comenzamos por el área de automoción y mecatrónica, en la que hablaremos, entre otros, sobre un proyecto de sensores inalámbricos para mantenimiento predictivo de plantas industriales o el desarrollo de un sistema autónomo para automatizar la válvula de cierre del gas antes de que éste llegue al consumidor final. En el área de cadena alimentaria hablaremos, entre otros, de proyectos tractores sobre complementos nutricionales para la salud, tanto humana como animal, así como de un proyecto para proteger los cultivos evitando la utilización de sustancias que perjudiquen a la naturaleza. En el área de energías renovables y recursos, comentaremos proyectos sobre la validación de modelos de simulación de flujo de viento, la inspección de tubos receptores en las plantas termosolares, así como de otros orientados a prolongar la vida útil de los sistemas de energías renovables. La cuarta área es la de la salud. A continuación hablaremos de proyectos tractores que tratan sobre el desarrollo de una prótesis de columna flexible que permita mantener los movimientos naturales de la columna, de nuevos tratamientos contra el cáncer, de programas para realizar un diagnóstico rápido y preciso de la prevención del ictus
o de un proyecto para realizar un test nutrigenético para la prescripción personalizada de dietas para lograr perder peso. La colaboración, por tanto, es clave, como hemos visto, a la hora de afrontar los retos tecnológicos que consiguen que vivamos en una sociedad desarrollada y con una mayor calidad de vida. En la Corporación Tecnológica Aditec estamos convencidos de que ese es el mejor camino.